sky. Pequeño pero la sombra resiste a la tormenta como este sin ya ya. Blue sky, un mundo tan distinto bajo el mismo cielo reunido por la sombra. Muy buenas tardes, siendo las 15 y 20 del 24 de octubre del 2020, les habla Tabaré Marcos, alias el Bonsai del Cerrito, en otra nueva participación de Uruguay, a través de quien les habla Tabaré Marcos, representando a Uruguay, en este programa maravilloso que es la previa comunicación directa con todo el mundo y con la magistral conducción del señor Héctor Aníbal Sánchez. ¿Cómo estás, Héctor? Un placer estar nuevamente. Hoy, como ves, en la transmisión de Facebook ya estamos también. Ya se unió Leandro Ruarte a la transmisión de Facebook. Ya dice, ya estamos online y ya está diciendo qué bello Pimpollo, porque tengo en mi falda, tengo acá a la Pimpolla, tengo a Emita Caroline conmigo. Y ya se está uniendo a la transmisión de Facebook, que les pido que compartan para que llegue a más gente esta transmisión. Y esa transmisión desde Santa Cecilia FM. Y bueno, tenemos un programa, una participación, igual que esta es la primera participación de hoy, ¿verdad? Tenemos una participación de donde vamos a hablar, es la primera, donde vamos a hablar de algo muy típico de Uruguay, que es nada más y nada menos que el mate. Algo que estamos tomando acá, nosotros estamos tomando con la familia, y que acá en Uruguay es todo para nosotros. El mate es nuestro compañero, es lo que hace que nos unamos. Y para ustedes los argentinos también, y para también otros países, pero fundamentalmente Uruguay y Argentina son los que se sienten más identificados con esta infusión. Imagino que tú ya estás con tu mate, ¿verdad, Héctor? Ah, en la noche tenemos las predicciones para gran parte del equipo. No, Leandro Ruarte, que está en la transmisión de Facebook, que le toca también, Sandra Salazar, Roxy González, y obviamente que también nos queda alguna cosa para vos, así que tenemos para hablar, ¿eh? Tenemos para hablar, sí. Bastante, por supuesto que sí. Estaba escuchando el popurrí que pusiste antes cuando hablaste de Uruguay. Qué lindo popurrí ese, con canciones de los Iracundos. La verdad, canciones clásicas de aquí de Uruguay. Y la verdad que es hermoso poder... Sí, qué lindo. Sí, es hermoso poder tener esta música uruguaya en Argentina, en todo el mundo. Y que, bueno, que nos conozcan a nosotros los orientales. Y conozcan nuestras costumbres fundamentales, nuestro don de gentes. Para eso, como te decía, bueno, vamos a empezar a hablar. Ah, otra cosa, no me quiero olvidar de Mauricio Martú, que tenemos a Mauricio Martú al final. Cuando estemos terminando ya lo llamamos para que nos haga una canción. Él está escuchando la transmisión también. Le mando un saludo a Mauricio. Que esté atento, que lo llamamos y nos va a cantar una de sus canciones. Mauricio, el gran cantante uruguayo. Así que bueno, vamos a empezar a primero a contar un poco lo que es el mate para gente que especialmente que no lo conozca, como puede ser la gente más del norte. Se está uniendo también Andrea Sosa, Susana Peña Álvarez, que dice: divinos, hija y padre, qué hermosa está, felicidades, muchas gracias, Susana. Compartan toda la transmisión de la previa aquí con el Bonsai y con Uruguay para que seamos cada vez más. Vamos a empezar a contarles que el mate... Bueno, la princesa está reclamando a mamá. Está reclamando a mamá, así que va un poquito con mamá y después vuelve con papá. Ahí apareció. Vamos a contarles a toda la audiencia enorme que tenemos de todo el mundo que el mate es una infusión, o sea, es un té, hecha con hojas de yerba mate que se llama Ilex paraguariensis. Es una planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del río Uruguay. Estas plantas previamente
se secan, se cortan y se muelen y forman la yerba mate, la cual tiene un sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Por esto, hay quienes gustan de endulzar un poco el mate con azúcar, con otros tipos de endulzantes dietéticos también, como puede ser stevia o endulzantes no calóricos. La espuma que se genera al cebar se debe a los glucósidos que la yerba mate contiene. En este caso también nosotros estamos tomando mate dulce desde hace un tiempo, desde el embarazo de mi esposa, que le hacía un poco mal el mate amargo, entonces tomamos la costumbre de tomar mate dulce y bueno, le ponemos café también. O sea, el mate lo que tiene también es eso, ¿no? Que da para mucha cosa, para ser muy flexible en cuanto a su preparación. Es consumido en América desde la época precolombina por algunas etnias de origen tupí-guaraní, como los abá, los embayá, los caiwó, y también en menor medida por otras etnias que realizaban comercio con ellos, como los ñandebá, los talujets, pampas antiguos y los gon o los tobas. Fue adoptado muy rápidamente por los colonizadores españoles y quedó como parte del acervo cultural principalmente en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y también en zonas del sur de Brasil y el Mato Grosso del Sur. Aquí me ven en la transmisión de Facebook la gente tomando mi mate dulce que tiene café también, o sea que este es un mate especial. También en el sur de Bolivia y Chile, especialmente en la parte del sur de Chile, entre Aysén y en Magallanes. A su vez, es consumido normalmente en Siria. En Siria, mirá, este dato hay mucha gente que no lo conoce. El Siria es el mayor importador de yerba mate en el mundo, y el Líbano, países árabes. Países donde fue llevado por gente que emigró a Argentina y luego retornó. No sé si sabías ese dato, Héctor. Sí. O sea, acá estamos, acá para la gente que no conoce, la gente de otros países. Ahí está Ney Mandujano, que se unió también. ¿Cómo estás, Ney? Que quizás el de México no conozcan lo que es el mate. Bueno, aquí está el mate. O capaz, bueno, capaz. Muy grande a Ney, lo tenés que tener hasta ahora en Sexto Sentido TV. Lo tenés que tener, Rodrigo, para que te cuente Ney sobre el mate, la cosa por el mate. Tengo que escuchar ese programa porque he visto la promoción y la verdad que voy a ver si lo escucho y lo veo. No sé si lo transmite también por online o como, porque la verdad, sí, está, me parece que es muy interesante. Le vamos a llamar en la segunda parte. Bueno. Tabaré, le llamamos a Ley, ¿te parece? Dale, me parece perfecto. Nos cuente todo de Sexto Sentido TV. Sexto Sentido. Vos sabés que yo tenía un programa con unos amigos, que fue el primer programa que hicimos, que salió al aire, que se llamaba Cinco Sentidos. Así que el sexto sentido es otro de los sentidos muy importantes. Sí, la verdad que sí. Bueno, así que ya saben más o menos lo que están viendo. Están viendo cómo es el mate, ¿no? Como sucede con el té, el café o el chocolate, posee un efecto estimulante debido a la cafeína que contiene. Anteriormente, y en forma popular, se pensaba que tenía un energizante similar, pero no igual, al que se llamaba mateína. Yo también tenía esa idea hasta hace poco, pero me enteré de que las investigaciones últimas que se han hecho con el mate descubrieron que no es mateína, sino que es cafeína. Es realmente cafeína lo que tiene el mate. Además, se le suma un efecto diurético que es compensado por el alto consumo de agua que se realiza cuando se matea, resultando así una infusión digestiva depuradora y al poseer antioxidantes preservadora del organismo. Como las otras infusiones mencionadas, el mate tiene cierta acidez, razón por la que muchas veces se le añaden en escasas proporciones otras hierbas digestivas, reguladoras de la función hepática, sedantes, etcétera, que logran neutralizar la acidez, como también compensar el ligero efecto estimulante de la cafeína. Tradicionalmente se bebe caliente mediante un sorbete denominado bombilla, colocado en un pequeño recipiente que es denominado, según la zona, mate, cuyá, porongo o guampa, que contiene la infusión. Saludamos a Patricia Elizabeth Villera, que también está viendo la transmisión de Facebook. Recuerden de compartir la transmisión de Facebook también. Y tienen para escuchar por santacecilia.fm.com.ar y Ruido Blanco, ¿verdad, Héctor? Es otra forma de escuchar. ¡Claro! Estamos a través de Radio Ruido Blanco, cr.com, la radio web más escuchada en Costa Rica. Perfecto, excelente. Me salió el estilo
Nancy. Ahí va, estilo Nancy. Gran, gran locutor, Nancy. Vámonos, Nancy. Qué gran locutor, el Nancy, la verdad, me encanta. Hablando, esta hora te invito, porque hoy se viene Flashbacks con Nancy Cascante. Olvídate, hoy va a ser un programa espectacular de Nancy. Me encanta. Yo lo único que les digo es eso. Me encantan las transmisiones que hace Nancy, y te digo una cosa: la música que pasa Nancy del recuerdo, ese flashback. La verdad que tiene una calidad y una preparación impresionante, y disfruto mucho de esas canciones que pone. Así que no se pierdan el flashback de Brian Cascante ahora acá en la previa. ¿A qué hora sale, Héctor? ¿Ahora después de mí? Sí. Ah, perfecto. Así que después de Uruguay se viene Briancy, entonces. Fenómeno. Seguimos con el tema del mate. Por lo común decíamos que el recipiente llamado porongo, que es que en realidad es el más común, es el primero y de mayores dimensiones y tiene boca ancha. Aunque también se obtiene normalmente del porongo, que es una planta, la Genaria cisceraria se llama. Es una cucurbitácea cuyo fruto tiene una corteza fuerte y leñosa apta para ser usada como recipiente. Esto es desde tiempos coloniales que se utiliza. Se han realizado mates de plata, cuerno vacuno, guampa, porcelana, vidrio o madera, como decía. En general la madera que se utiliza es quebracho o palo santo. O también, que son muy lindos, mates de pezuña de toro labrada. Eso está muy bueno también. Los mates de pezuña son muy, muy lindos. Yo no sé si allá por allá en Argentina hay. Vi el mate que tomás tú, me pareció muy lindo. Lo puse en la promoción. Porque la verdad que... Sí, lo vi. ¿Viste que lo puse en la promoción? Sí, Brian, te quiero hacer una pregunta y disculpame que te saque el contexto de lo que estás contando. Sí, no, es... Vos, ahí, donde estás en este momento que te estoy mirando, ¿vos tenés pajarito ahí? ¿Sí hay pajaritos? Sí, hay pajaritos, no sí. Tenemos dentro, pero tenemos en el fondo. Entonces, que tiene pajaritos. Claro, me quedo, viste, como eso, preguntando, ¿viste? Sí, digo, sí, sí. Tenemos, vos sabés que... ¿A Tabaré? Sí. Vos sabés que tenemos acá en el fondo de la casa, tenemos árboles, no es un fondo muy grande, pero tiene buena vegetación y obviamente que vienen todos los pajaritos y es una cosa muy linda. Hasta tenemos un búho, ¿verdad? Tenemos un búho también, colibrí, que viene, un búho blanco. No, tenemos un búho blanco, no sabes lo que es. No, después tenés que hacer una transmisión ahí en vivo y te vas a ir rapidito y. No, claro, no. Impresionante, no. No, no sabes lo que es. Viene todas las mañanas. El búho viene todas las mañanas y hace. ¿Cómo que hace? Se escuchó la voz de Rosa al mundo. La Rosa del bonsai del cerro. La rosa que hace florecer el bonsai. Viene. Ahí se escuchó la rosa. Viene, acá está, acá se puede ver en la transmisión. Viene el búho y hace. ¿Cómo que hace amor? Una cosa rara. Hace una cosa extraña. Es lindo tener eso. ¿Todo lo tenés ahí en tu casa? Sí, 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 lo tenemos en el fondo de casa y tenemos una linda. Esta zona que vivimos nosotros es una zona Montevideo que tiene muy buena vegetación. Está, digamos, muy cercana a los límites, ya acercándose al otro departamento que es el más grande del país, uno de los más grandes. Montevideo es uno de los más chicos, a pesar de que es la ciudad central, es uno de los más chiquitos. Pero después tenemos Canelones, que es uno de los más grandes, y el más grande de todos es Tacuarembó. Nosotros estamos muy cerca de Canelones. Y Canelones ya es un departamento que tiene mucho rural y tiene muchas plantaciones y muchos viñedos también. Entonces estamos muy cercanos a ellos. Se sigue sumando gente a la transmisión de Facebook. Empezar a preguntar, preguntale. Sí. ¿Qué mate prefiere? ¿Dulce o amargo? ¿Frío o caliente? ¿Esa pregunta es para mí? Sí. Bueno. Te digo, yo prefiero el mate
En general, yo tomo mate desde muy pequeño. En mi casa me empezaron a dar mate, creo que a los 4 años más o menos, 3-4 años. Y bueno, se tomaba amargo siempre. Y mi abuela que vivía en el interior del Uruguay, en el campo, que es tradición, tomaba mate dulce con el azucarero al lado y se iba poniéndole las cucharitas y con vaso de vidrio tomaba. Y bueno, mi madre no me dejaba cuando era chico tomar. Sí. Mirá vos lo que nos estás contando. Eso es una tradición que también es muy común en Argentina. Y tomaba con caldera, lo que ustedes le llaman pava. Que eso en el interior de Uruguay es muy común también. Bien, bien, la pava. Claro. Yo nos estamos variando, ¿eh? Yo me imagino que nos estamos variando y en este momento debe estar en Google o en Wikipedia. Deben estar en algún lado, en algún motor de búsqueda, buscando todo esto que estás hablando. Los amigos en México, en Guatemala, en distintos países, porque me imagino que por ahí nos estamos variando con esto del mate, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Por eso quise traerlo, el tema del mate. En algún momento íbamos a tener que hablar del tema del mate aquí. Uruguay, la participación de Uruguay tenía que tener el mate, porque, bueno, y obviamente que contigo nos sentimos totalmente, como te dije una vez, somos hermanos mellizos o gemelos, mellizos, digamos, para no decir gemelos. Somos los hermanos mellizos. Los hermanos mellizos. Exactamente, son los jardines. Ahí estoy con el bolsón de cemento, ahí estamos con el trigo, ahí anda por ahí el Leandro. Sí, Leandro fue el primero que apareció en la transmisión. La primero que apareció fue Leandro. No, pero ¿qué era Leandro? ¿Qué era? ¿Qué planta era? El algarrobo, había dicho. El algarrobo, sí. Tenemos al trébol, el algarrobo. Tenemos a la rosa. Algarrobos que son muy mañosos y añeros. Sí, la verdad. Vamos a ver qué dicen las predicciones para él. No, pues. No tenía idea por internet la cosa que me dice. No, se pasa. Ay, Dios mío. Tenemos también a Lore Benítez, que se unió Lore Benítez también a la transmisión. Bueno. Nancy Madruga. Que se sumen. Sí, y bueno, le pedimos como siempre que compartan esta transmisión de Uruguay a Argentina para todo el mundo, del bonsai, de la previa, la comunicación directa con todo el mundo, que es lo más lindo que tenemos, poder comunicarnos y hacer llegar conocimientos y hacer llegar cosas tan lindas como esto, que es esta calidez que tenemos cuando nosotros hablamos. Y bueno, y como te estaba contando sobre el tema del mate, me preguntaban si me gustaba caliente, frío. Bueno, yo, como te decía, de niño lo tomé así, y mi abuela tomaba dulce. No me dejaban tomar mate dulce cuando yo era chico, pero en general después, más que todo en estos últimos tiempos, he adoptado un poco el mate dulce, por el tema también de que mi esposa está con ese tema, como te decía, de que quizás el mate amargo le cae un poco mal, entonces tomamos mate dulce, pero me gustan los dos, y sí, es muy importante, me gusta caliente, me gusta bastante caliente, no, obviamente no que me queme, pero sí me gusta bastante caliente, sí. Este mensaje de San Luis, de la provincia de San Luis. Dice, justamente lo que estás hablando, mirá, coincidencia. Dicen que el mate, cuando está muy caliente, quema la hierba, por lo tanto, que es un mate cebado. Dice que hay que cambiar la hierba cada rato. Bueno, la pregunta: en algunos países lo veían al mate como algo raro. Creían que podía ser droga, dice. Exacto. Después, otro mensaje dice. ¿Qué país considera el más matero? ¿Uruguay o Argentina? Bueno, eso, vamos a... Dice, con azúcar o chúcar se toma el mate. Mirá. Con azúcar o chúcar se toma el mate. Mirá, sobre eso, todos esos temas los vamos a tratar ahora, justamente lo que estaba hablando el oyente. De que parecía, o pensaba que era droga. Sí, eso pasa mucho en los viajes a Europa, fundamentalmente. O también a veces en los viajes a Estados Unidos. Estados Unidos no tanto ahora, porque hay mucho latino, mucho argentino, mucho uruguayo, entonces ya no es tanto. Pero sí pasa de que cuando se llevan, y el uruguayo y el argentino llevan mucha yerba, lo miran medio raro, y después tienen que averiguar aparte, y a veces, bueno, ha pasado de retenerlo un poco para saber qué es lo que hay ahí. Yo tuve un amigo. ¿Sí? Acá dice el Barroso, va a contar una anécdota. Cuente, Rosa, cuente. ¿Tiene un amigo? Cuente una anécdota. Para todo el lugar. Yo tuve un amigo, cuento. Tuve un amigo que fue a viajar a Europa
que se llevó el mate y no lo dejaron entrar. Sí. ¿De qué país fue? No lo dejaron ingresar porque pensaron que el mate era droga. Claro. Sí, sí, pensaron no. Pensaron que el mate era droga. Wow. Eso suele suceder. Vos se sabes vino, que sí, ¿no? Se vino enojadísimo. Sí, sí. Me imagino, sí. Ahora ya no pasa tanto esto, pero la realidad es que sí, mucha gente no conoce lo que es el mate. Entonces, claro, piensa con los cuidados que hay con el tema de la droga en los aeropuertos, ves que se puede llegar a complicar. Eso por un lado, ¿no? Y lo que decía de la preparación del mate lo vamos a tocar ahora. Ahora en breve ya tocamos el tema de la preparación del mate, porque es cierto lo que decía el oyente sobre el tema del mate y cómo hay que prepararlo, ¿no? Aunque hay... A veces hay que cambiar algunas técnicas, porque a veces es un problema con la yerba. Y la yerba a veces la pones un poco tibia el agua y a veces según cómo esté, digamos, procesada, puede quedar mal y necesita más calor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Le digo, Leandro Duarte puso algarrobo sanjuanino, es algarrobo sanjuanino. Y lo puso con este, con un caso. Esos son los añiqueros. Esos son los añiqueros. Sí, ¿no? Eso, algarrobo tiene mucha historia. No, eso, olvídate. Me imagino. ¿Cómo hablar un día del algarrobo? Imagino lo que debe ser un algarrobo sanjuanino. Eso sí que tiene historia. Y más si son los sanjuaninos, olvídate. Lógico, obvio, sí. Saludo también a Víctor Moreira, que está viéndolo, a Alexa Valenzuela Friedrich, que dice que linda está la bebé, ya le contestó la Rosa acá, muchas gracias Alexa. Bentancur, Joana Andreina se unió también, saludamos y pedimos que compartan. Y vamos a continuar con el tema del mate, vamos a ver cómo es el mate en Uruguay, aquí justamente. En Uruguay el mate es considerado bebida nacional, se trata del país con el mayor consumo per cápita de yerba mate a nivel mundial, con un consumo por persona de 8 kilogramos por año. El consumo del mate es una de las costumbres más extendidas por todo el territorio del país, tanto en zonas rurales como urbanas, así como también a través de todas las clases sociales. El mate uruguayo se toma caliente y amargo, y se compone de un set de piezas. El agua se porta en un termo que mantiene su calor, la yerba mate se deposita en un recipiente, también denominado mate, que se obtiene del porongo, como decíamos antes, la planta lagenaria siceraria, y el agua es absorbida mediante una bombilla. Uno de los aspectos más característicos de su consumo en Uruguay es el ritual del mate y su función social. El mate generalmente se consume en una rueda, es decir, en grupo, con un cebador que es el encargado de prepararlo y añadir el agua para que el resto de los integrantes lo consuman por turno y en sentido horario. Y esta se trata de una antigua tradición de origen indígena o campestre, pero que se ha mantenido intacta hasta el día de hoy. El cebar el mate en sentido de las agujas del reloj, cuando hay una ronda, ¿verdad? Tiene una importante función cohesiva en la sociedad uruguaya y fue descrita de la siguiente manera por el antropólogo uruguayo Daniel Vidal. Él dice, el mate, a su modo, empareja las clases sociales, porque a todos pertenece. Lo bebieron patrones y peones en la rueda patriarcal de otros, jefe y soldados en los vivaces en las luchas revolucionarias, amos y esclavos en los floridos patios de las casonas coloniales, y en todos los tiempos fue el mate el que hizo la rueda y no la rueda la que trajo el mate. Y esto es muy importante, Héctor, la función social, esa cosa de que nos hace que nos juntemos y que compartamos. Y hago un paréntesis para decir que este año en particular, bueno, ya todos sabemos, hemos tenido limitaciones para este tema de compartir. Una de las cosas que nos están prohibiendo y una de las cosas que más nos duele, el hecho de no poder compartir mate, porque con el tema de la pandemia sabemos que no podemos compartir mate por el hecho de que, bueno, el mate se comparte, se toma y tiene la bombilla que obviamente hace que haya un contacto con la saliva. Entonces, obviamente que eso puede ser el riesgo de tener el coronavirus. Entonces, el mate lo tenemos que hacer individual o con nuestra familia. Por ejemplo, acá nosotros estamos tomando en familia, estamos compartiendo mate. Sabemos que ninguno de nosotros tiene coronavirus. Entonces lo compartimos. Lamentablemente lo que ha pasado este año, y para nosotros, para Uruguay, para Argentina también, y para la gente que latina especial que le gusta compartir, es muy duro el hecho de lo que ha pasado, ¿no? Pero la función que tiene el mate no deja de, a pesar de esto, no deja de ser lo que fue,
como dice muy bien Daniel Vidar, juntar las clases sociales, porque el patrón, el jefe, el que estaba por encima, se toma un mate. El que está, tiene más dinero, baja a tomar un mate con el peón, baja a tomar un mate con el que es de clase social, porque el mate está tan metido aquí en Uruguay, y creo que también en Argentina, está tan metido que no tiene problema de compartirlo con una persona de una clase social menor, que esas diferencias que existen entre nosotros los humanos se pierden con algo tan lindo como el mate. Por eso nosotros valoramos tanto el mate. Y bueno, esperemos que pronto se termine esto de la pandemia para poder seguir normalmente compartiendo el mate entre todos. Pero por suerte, la costumbre del mate la mantenemos. No importa pandemia, no importa nada. Y cuando termine vamos a salir como el ave fénix. Vamos a volver a salir nuevamente para seguir compartiendo mate, que es lo que es el objetivo. Que se encuentre una vacuna, que se logre solucionar este tema y que volvamos a la normalidad. Porque no queremos nueva normalidad. Queremos normalidad normal, no nueva normalidad. Y esto me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo, está Vale Marco el que lo dice. No queremos nueva normalidad. Queremos normal. Normalidad. Queremos, no, lo digo porque es un tema que. Es un tema que no, realmente me molesta. Me molesta porque. Me molesta que se. Cómo se pierde la libertad de la gente, ¿no? Cómo se pierde la libertad de la gente, la libertad de trabajo, la libertad de cantidad de cosas. Entonces, por eso, yo lo digo, el que esté de acuerdo conmigo, bueno, somos hermanos en pensamiento, pero no queremos nueva normalidad, por lo menos yo no la quiero. Yo quiero una normalidad donde la gente pueda trabajar normal, donde la gente pueda compartir normal y donde la gente pueda hacer las cosas que tiene que hacer normalmente. Y eso es tarea de los dirigentes, de la gente que está moviendo los hilos del mundo, de que invierta el dinero, menos armas, más medicamentos y más cosas que tienen que hacer, menos explotación de la gente y más trabajar para el hombre, para que el hombre realmente sea feliz, no para los intereses de algunos y de algunas empresas o de algunas cosas multinacionales, sino para algunos. Ahora, dejando esto, volvemos al mate, seguimos con el mate. Te cuento que desde 1920 Uruguay importa prácticamente el 100% de la yerba mate que consume a nivel comercial. Sin embargo, la planta, que es Ilex paraguariensis, se desarrolla naturalmente en los bosques serranos del Uruguay. Y actualmente existen proyectos en desarrollo para la producción comercial a pequeña escala de la yerba mate en el este de Uruguay. Justamente, esa es una gran, polémica que hay aquí en Uruguay, porque siempre se dijo que nosotros podemos producir el mate. Pero el tema es que no se lo hace por, bueno, quizás intereses de como hablé un poquito antes. Tabaré, se está poniendo interesante el tema, porque sí. Desde Corriente, Tierra del Tereré, se está escribiendo, y también por otro lado nos ponen, tomo mate, a ver, yo no como, lo tengo que decir, así bien gauchesco, tomo mate con leche de vaca, las comadres se ponen a comer el cuero entre mate y mate, se ponen al día. El mate trae eso. Acá también se toma mate de leche. Mate de leche también tomamos acá. El mate con cuero. Sí. El mate con cuero es cuando están hablando del vecino o de alguien. Y dicen que te molesta como que el oído, la parte derecha del oído, cuando se empieza a comer. Ah, o sea, como empieza. Cuando se te calienta la oreja, decís vos. Ajá. Sí. Exactamente, cuando se y te calienta. Bueno, vos sabés que acá en Uruguay decimos que cuando alguien habla, está hablando de vos, cuando alguien está hablando de vos y vos no estás presente, si están hablando sin que vos estés presente, se empiezan a calentar las orejas. Y según qué oreja se caliente, es para bien o para mal. Por ejemplo, eso dice, tomar mate con leche de vaca. Sí, es bueno, es muy bueno tomar mate. Mate con leche de vaca es muy bueno. Primero que el mate tiene algunas propiedades beneficiosas para la salud interesantes. Muy interesantes, que ahora después vamos a hablar de ese tema. Tiene vitaminas, tiene proteínas también. Y bueno, ha servido durante mucho tiempo para lograr que los gauchos, que comían fundamentalmente una...
dieta alta en carne, alta en proteínas, no tuvieran problemas con los riñones, porque justamente los líquidos del mate hacen de que se vaya más al baño, se orine más, se limpie más el cuerpo, y a su vez también es con su cafeína y con las vitaminas que tiene, logra cuando hay hambre quitar un poco el hambre y también estimularla, hace las dos cosas. Por eso el mate tiene muchísimas cosas muy 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 interesantes. Me encanta que esté gustando este tema y que la gente se esté aprendiendo, los oyentes de todo el mundo, porque este tema es muy interesante y además es algo tan lindo para nosotros. Saludos a... Hola Taba, dice Bentancur, Juan Andreina, hola, ¿cómo estás? Hermosa la bebé, muchas gracias. Te cuento que a partir de 1978 funcionan en... Estoy un poco más flaco, sí que es cierto, estoy un poco más flaco, sí. Claro, está haciendo ejercicio. Que dijiste que iba a volver a hacer ejercicio. Sí, verdad, estoy un poquito más flaco, sí, es cierto, sí. La verdad, no sé muy bien el motivo, pero estoy un poco más flaco. Pero es cierto, sí, estoy un poco más flaco, sí. ¿Qué te iba a decir? Te contaba que a partir de 1978 funciona en el centro de Montevideo el Museo del Gaucho y la Moneda, que cuenta con la mayor exhibición de mates y bombillas del país, con ejemplares que datan desde la época de colonia a nuestros días, algunos de los cuales pertenecieron a personajes importantes de la historia uruguaya o se destacan por su trabajo artístico o decorativo. Ahora te quiero hablar un poco, bueno, vamos a hablar de Argentina y el mate, lo que es en la Argentina. En la época colonial, el mate... En la época colonial, vamos a Argentina un poquito, en la época colonial el mate tenía una gran difusión entre toda la población del entonces virreinato del Río de la Plata. Ahí dice Leandro, me tenés que armar una rutina para hacer fierro. Dice, sí, claro que sí, le armo una rutina de gimnasia a Leandro. Le armo, cómo no, armamos una rutina. Te decía que entre la población del entonces virreinato del Río de la Plata, que estaban nativos, los que sean los aborígenes, los africanos esclavizados, los criollos, españoles o alguna mezcla entre los anteriores, o sea, mestizos. En todas las casas, pobres o acomodadas, se utilizaba como bebida refrescante. Se desayunaba con mate todas las mañanas y se merendaba con mate todas las tardes, acompañado con pan, tortas asadas o tortillas a la parrilla. Para los menos favorecidos, podía, así, acá Rosa me dice que va a hacer unas tortas ahora, sí, para acompañar el mate. Unas empanadas. Para los menos favorecidos, no, podía. Sí. Rosa, no, Rosa, ¿qué pasó? ¿Qué te parece? No, te largas, si viste, unas tortitas, vos dices, no, unas empanadas. Unas empanadas, no, sí. Viste, por lo que dije recién, que estaba claro. Más ligado, ¿viste? Sí, no, ahí, claro, pasa. Ya va a poner. Ya a poner manos a la obra para poner recuperar estos kilos que están faltando. Saludos a Josefina Fernández en la isla de República Dominicana. Saludos a Josefina, con esa hermosa isla que es isla dominicana. La verdad que República Dominicana, que es hermoso país por las imágenes que yo he visto. Saludos para ella. Aquí Ney Mandujano dijo que ella quiere mate. Y dice que... dice, Héctor dijo que me enviaría... Mira lo que dice. Dice, Héctor dijo que me enviaría mate a México. Saludos, Tabaré, a tu hermosa familia. Gracias, Ney. Saludos a ti y también a tu hija. Pero no hay vuelo, Ney. Ney, no hay vuelo. Estoy esperando a la paloma blanca. Que venga la paloma blanca. Sí. Tenemos que usar paloma mensajera. No hay más remedio. No queda otra. No nos dejan salir. Esto para decir... Tenemos que ir a México y llevarlo. Sí, por supuesto. Ahora estamos como decía Charlie García, estoy verde, no me dejan salir, ¿viste? Ahí estamos iguales. Fue el cumpleaños de Charlie, ¿eh? Fue el cumpleaños de Charlie la semana. Sí, es cierto. Y se viene el cumpleaños de Maradona. Se viene el cumpleaños el 30 de octubre de Maradona. Que bueno, bien. Anda con... Otro también matero, que se lo vio varias veces en su extensa trayectoria de futbolista con el mate en las concentraciones. Y bueno, sí, vamos a ver, creo que la semana que viene ya cumple el gran Diego. Así que saludos. Sabemos que no está pasando con algunos conflictos, como siempre, pero él siempre sale adelante. Así que saludos a Diego. Te continúo con el tema del mate en Argentina.
te decía que para los menos favorecidos podía llegar a representar la cena. Lo que hablábamos antes, el mate tiene esa propiedad de poder ayudar a, si tenés hambre, digamos, ayudarte a seguir, a continuar. Y para los que tienen poco, les es una ayuda. Acá es para los pobres, para, lamentablemente, la gente que no tiene, sirve, es una gran ayuda el mate. También la gente acomodada era una buena excusa para recibir invitados y agasajarlos, mientras una chinita, que, bueno, como no sé si sabe, la chinita se le decía a la mujer gaucha, la mujer que acompañaba al gaucho, se le decía la chinita, se lo cebaba el mate, ¿verdad? Los mates... ¿Gaucho? ¿Gaucho dijiste? Sí, ¿dijiste gaucho? Gaucho. Presente, presente, Tabaré, sí. Presente. Así que tenemos un gaucho. No, me llega una pregunta, me dicen, ¿qué hacemos? Tabaré, me dicen, ¿qué hacemos si conseguimos el porongo, el mate, si lo conseguimos? ¿Cuál es el tema? Uh-huh. Esto es, obviamente, de Guatemala. ¿Qué pasa después? No podemos conseguir la yerba. De Guatemala están preguntando. Bueno, mirá, en general, por lo que tengo entendido, en supermercados, hipermercados, supermercados muy grandes, se puede conseguir, que en general hay. Pero ahora, yo lo que les recomiendo es que ahora que estamos en estas aplicaciones, que tanto puede ser Facebook, puede ser Mercado Libre, intente por ese lado. Bueno, también obviamente que contactándose con algún uruguayo, teniendo amigos uruguayos, puede facilitar, ¿no? Ahora, no sé bien el tema de los envíos y esas cosas, ahora con el tema de la pandemia, no sé bien cómo está ese tema, pero en general... Está complicado, ¿no? En general tiene que buscar porque tiene que haber en algún lado, además en Guatemala hay uruguayos. Le recomiendo esto mejor, que vaya se contacte con la Embajada de Uruguay en Guatemala. Esto es lo mejor. Embajada de Uruguay en Guatemala. La embajada, ahí vas a ver todos tomando mate. Exactamente, ya lo van a encontrar al diplomático, al embajador, lo van a encontrar con corbata, todo muy serio, pero con el termo del mate bajo el brazo. Eso es clásico del uruguayo. Es un clásico uruguayo, es un clásico de acá de la Argentina, estar con el mate permanentemente. Es claro, es un clásico, es tremendamente clásico eso. También en esta nota justamente que estaba preparando para el tema del mate, hablaba de que justamente Argentina se destacaba mucho por la pava, por la caldera, ¿verdad? Para utilizar la cebadura. Pero también por mucha influencia uruguaya, fundamentalmente después de la década del 70, porque en Uruguay también empezó en la década del 60-70 a usarse más termo. Por ejemplo, mi abuela, que era mayor, mi abuela había nacido en 1913, ella tomaba mate, no en termo, tomó en algún momento, pero tomaba en la cocina y tomaba con la caldera. Pero después se explica que en la dictadura militar uruguaya, que es de 1973 a 1984, la gente, como forma de protesta, utilizó mucho el mate como forma de mostrar de que querían hacer tomar el mate en cualquier lado y no se iban a dejar intimidar por las faltas de libertades de ese momento. Muchos explican esa explosión del mate por eso, ¿no? Y también obviamente que la inmigración uruguaya hacia Argentina, que también se dio por ese tema, hizo también que esa costumbre que el uruguayo había tomado tanto, y Argentina ya teniendo el mate como gran costumbre, fuera fácil de que ya enseguida el termo también ahora, el argentino está como el uruguayo, se lo ve con termo y mate. Entonces antes veías una persona con termo y mate y decías, es un uruguayo. Ahora no sabes si es argentino o si es uruguayo. Tenés que preguntar de dónde sos, porque realmente los dos estamos por igual en ese sentido. Así que, como te decía, y le decía a este oyente de Guatemala, que vaya a la embajada, de Uruguay, y ahí le van a ayudar porque aquí los embajadores de nuestro país hacen una muy buena tarea, y más si tienen intención de tomar mate, le pueden ayudar a conseguir todo, a conseguir el recipiente, a conseguir dónde tomarlo. Así que ya de paso, si me están escuchando la embajada de Guatemala, o lo que pueda avisarles, a ver si ayuden por interno, de repente después se me puede pasar el dato de él, y podemos contactarnos y darle una manito con eso para que lo ayuden a tomar mate, y que el mate se extienda, ¿no? Ojalá que el mate se pueda extender mucho más que Uruguay y Argentina, ¿no? Y sea una bebida muy popular.
ya la es con la cantidad de gente que tiene. Exactamente. Pero que merece. Es así. Y quitar al mundo también es esa cuestión de pensamiento negativo en función al mate, ¿tabes? ¿Viste que están hablando sobre eso? Exacto, exacto. Te digo algunos datos más. El 98% de la gente en Argentina ha dicho que alguna vez ha tomado mate. O sea que es una casi todo el mundo que ha tomado mate en Argentina. En según datos publicados, ahí aparece el mate con según datos publicados a principios de 2017 y conforme a una medición realizada por la consultora de mercado Trial Panel, se sabe que el 44% de la gente declaró que prefiere el mate endulzado. El 42% indicó que prefiere la... ¿Viste? Me llega un poquito más... Sí, llega un poquito más tarde. La imagen un poquito, pero ahí observé la mate. Sí, pero ahí pude ver una mano mágica que llegó así. Sí, es. Hoy no me... No sé de dónde trae la cortina. Hoy no me tocó el... Esa mano hoy no me tocó el pelo. A ver si me toca el pelo. Ahí está. No sé qué pasa con esa mano. Sí, me está faltando. Ahí aparece. A mí está faltando que... Ah, ahora sí. Me faltaba algo. Me estaba faltando algo. Ahora sí. Ahora me siento liberado. Sí, ahora es otra cosa. Faltaba algo ahí, ¿viste? Sí, me faltaba algo. Viste, una, como un algo. Un antiestrés. Antiestrés. Bueno, te decía entonces que parece con una encuesta que hicieron que el 44% de la gente en Argentina prefiere el mate endulzado en Argentina, el 42% indicó que prefiere el amargo y el 14% le da igual cualquiera de los dos, ¿verdad? Se consume alrededor de 6,4 kilos de yerba mate por habitante en la Argentina, lo que redunda en un centenar de litros de la bebida más popular del país, según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate en el 2016. En las provincias de Corrientes y Misiones son las principales productoras de yerba mate. En guaraní se dice K.A. Proveen a todo el país e incluso a estados nación vecinos. En gran parte de estas regiones el mate se ceba con montañita de yerba seca y se lo toma amargo la mayoría de la gente, ¿verdad? Se suele cebar en recipientes grandes y de boca ancha llamados porongos, que ya lo hemos mencionado. Además, es común en toda la región del litoral argentino ver a la gente caminando por la calle tomando mate con el termo bajo el brazo y el mate en la mano. Rasgo cultural compartido con el sur de Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Verdad? Así que ya te digo, en esto que estamos hablando... Hay un dato que quizás te viene muy pero muy bien a lo que estás explicando y contando y narrando, querido amigo Tabaré. Me hizo un mensaje por acá, esto obviamente de acá de San Juan, de la provincia de San Juan, Argentina, y dice, como los que preparan en el RIM 22. ¿Qué es el RIM 22? Es el regimiento de soldados que hay acá en la provincia de San Juan, y ellos preparan en tachos grandes el mate cocido. Mate cocido. Es el famoso yerbiado. Claro. Es el famoso yerbiado. Exacto. Mate cocido, sí, el mate cocido es otra... Por eso, el mate es muy flexible, tiene, digamos, muy versátil. Se puede hacer muchas cosas con el mate. Se puede, funciona como alimento, como te decía. Y se puede hacer realmente muchas cosas, meterle muchas cosas, porque justamente la yerba es una planta que se adapta a que le agregues azúcar, a que le pongas café, leche, o sea, se adapta a todo eso, ¿no? O sea que el mate ha logrado en distintas épocas ser una ayuda para la alimentación también, pregunta, para la nutrición. Pregunta si en Argentina se toma el mate con refresco. Una voz media suave. Pregunta, acá te pregunta la Rosa. Pregunta. Pregunta. ¿De qué planeta? No, si es un planeta, tiene que esperar después de la 19, Rosa. Sí. Pregunte, Rosa. No, sí, en Argentina es conocido el mate de cascarilla. El mate de cascarilla, dice la Rosa. Ah, no. A mí me encanta. El mate de cascarilla. Sí. ¿Cómo es eso? Explícale. En vez de tomarlo con yerba, es una no sé cómo explicarle. Es la cascarilla. Es como un... vendría a ser como un té. Lo que yo le hago al mate, de los yuyos, que se busca que son yuyos del campo, que se le pone a la hierba, el agregante, a la hierba, el componente, la hierba. Me encanta que es fuerte, es lo que son un poquito más suaves.
pero por ahí se le busca el chusco para ponerle al ingrediente el mate. Pero por ahí se le pone una cascarilla de la naranja seca, de la cáscara de la naranja seca se le pone al mate. Es cierto. Sí. Cierto, cierto, cierto. Bueno, acá también se hace eso. Se hace eso también y es algo que da, bueno, tenemos la vitamina C, eso tiene muchas propiedades. Vamos a hablar ahora, Héctor, de una el cosa... Cedrón. El cedrón. Sí. El cedrón también. El cedrón. Ah, el cedrón, claro. Y por acá me dicen mate con café riquísimo. Sí, es lo que estamos tomando ahora aquí. Es lo que estamos tomando, mate con café estamos tomando y la verdad que es riquísimo. Además, te levanta mucho el ánimo y es reconfortante por si tenés que trabajar. Para tener toda esta energía física alta. Pero vamos a hablar de algo que un oyente preguntó, que es la preparación del mate. En la preparación del mate, obviamente que siempre va también el tema de la individualidad de cada uno. Pero ahora, esto es un tema que podemos, y a la gente que está mirando en Facebook también puede participar, y todos los que quieran participar. ¿Cómo preparan el mate? Para preparar un mate cebado, se coloca la yerba en un recipiente, como dijimos, llamado mate o calabaza, hasta las 3/4 partes del mismo. Luego se tapa con la mano, se coloca boca abajo y se lo agita. Esto hace que las partículas más finas queden en la parte superior y no obstruyan la bombilla. Se lo coloca nuevamente boca arriba y se le agrega un poco de agua tibia o fría cerca del borde. Se deja reposar algunos segundos hasta que se absorba el agua y se termina de llenar con agua caliente hasta aproximadamente 7 u 8 milímetros del borde, cuidando de que no se moje la yerba de la superficie del agua. Al agua caliente debe estar a una temperatura cercana a 80 grados centígrados antes del punto de ebullición. Eso es lo que hablaba también un oyente hace poco, ¿no? Para que no se queme la yerba. Luego de 1 o 2 minutos se ensilla, es decir, se coloca la bombilla tapándole la boca con el dedo pulgar y presionado firmemente hasta el fondo. Siempre tiene que quedar más yerba sobre el lado opuesto de la bombilla. O sea, tiene que quedar la famosa montañita y el agujerito para que esté ¿cómo se llama? La bombilla tiene que estar en el agujerito y después al otro lado tiene que estar esa montañita, famosa montañita. Para después poder darlo vuelta. ¿No? Sí. Es interesante eso. Podríamos hacerlo. Bueno, vamos, para hacerlo tenemos que sacar tenemos que tirar la yerba que tenemos acá. Tenemos que tirar la yerba que tenemos acá y volver a hacerlo. Vamos a tirar la yerba. A ver, pido a la Rosa si quiere que la tire. Voy a tener que vamos en un esfuerzo cuando acá estamos. Yo me acuerdo que mi abuelo secaba la yerba nuevamente para volver a utilizar de nuevo. Exactamente. Sí, es bueno. Exactamente. Se ponía en un ladrillo. Se ponía en un ladrillo. También para secar. Sí, claro. Ahí se ve el mate. Ahí está la. Mira, aquí le muestra a mí al oyente. Acá está la montañita. Acá está la montañita y acá está el agujerito donde va la bombilla. Yo no sé si vos lo preparas así, Héctor. Lo dejas así. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya para la próxima voy a hacer un en vivo también. Vamos a hacer un en vivo. Perfecto, buenísimo. No, yo no puedo hacer un en vivo. No, pero yo creo que va a tener un éxito imponente, Héctor. Me parece que tenés que pensarlo. Tenés que pensarlo a ver cómo se hace eso, porque la verdad que... Vamos a hacer una cosa, te prometo, ahora no quiero tirar esta yerba porque estamos tomándola ahora, pero te prometo en la segunda participación en la astrología, te preparo el mate acá enfrente. ¿Te parece? Le digo al oyente que se quede y lo hacemos ahí en la segunda participación de Uruguay. Como te decía, como te mostró la Rosa ahí en el Facebook, como se ve, que se ve el agujerito, ahí la idea es que, qué rico, dice Ney Mandujano, le gustó a Ney Mandujano, qué rico, dice. Así que le gustó el tema, no sé si le gustó el café o le gustó cómo quedó el mate. Hagamos negocio, tenemos que empezar a exportar más el tequila, el tequila. Ya sé que nosotros les mandamos taco y tequila.
Nosotros le mandamos este yerba y nos manda tequila. Ahora lo que no sé es si nosotros nos tomamos un poco de tequila y no sé cómo vamos a quedar. Ya si se toma mate, sé que no va a tener problema, pero nosotros tomamos un poco de tequila y a veces nos da vuelta. Una vez sola tomé una fiesta y la verdad que es fuerte, más se toma en vasito chiquito, se toma una cosa bien chiquita, ahí está que Neyman Dujano puede decir, creo que se toma en un vasito bien chiquito, se hace y se toma rápido, se toma tipo fondo, lo que llamamos acá fondo blanco, se toma hasta en un sorbo, se toma todo, ahí va, fondo blanco. Fondo blanco, el fondo blanco. Sí, tomé un fondo blanco, sí. No soy un gran fondo blanquista, pero alguna vez me he tomado. Acá la Rosa dice que sí, que también tomó tequila, ¿verdad? Sí. Tomó tequila también. ¿Y cómo se sintió? Maravillosamente. Sí, ¿no? ¿Qué es Rosa? Sí, ¿verdad? Tomó tequila, se sintió maravillosamente. Pega, pega, sí. Pega, bastante fuerte. Pega, es una especie de vodka. No sé si probaste vodka alguna vez. Sí. Es algo parecido. Creo que, no sé si es más fuerte, ¿no? Me parece que es más fuerte. Sí, es más fuerte que la vodka. Es más fuerte. Neide está ahí que nos diga si es más fuerte, pero creo que me parece que es más fuerte que la vodka, sí. Pero sí, es fuerte el tequila, dice Neide. Sí. Es fuerte, la verdad que es fuerte, así que hay que darle acomodación. Pero el mate no pasa nada, el mate lo puede tomar tranquila. Y no tiene problema. No va a tener problemas así de en cuanto a que tenga que después acostarse. Una noche, me acuerdo, para quitar las penas, me dice 4 fondo blanco con tequila. ¡Ah! ¡Anotala! Sí, la verdad, para participar en el mundial de quien toma más tequila. ¿Qué tal con esa? Olvídate, ya está en este momento los títulos en revista para ti. Sí. Me tomé 4 fondos blancos de tequila y aproveché para hacerme los tatuajes. Sí. Claro, ahí va. ¿Cómo dice? Se hizo los tatuajes, además de eso, aprovechó para hacerse los tatuajes. Tengo unos tatuajes. Los tatuajes que tiene aquí en el brazo, que son de música, los ¿cómo se llama? Las notas musicales. Señoras y señores, noticia de último momento. Adelante. Estamos viendo tatuajes. No sabes lo lindo que son esos tatuajes. Cambiaremos hoy el 15. Y en el pecho tiene el nombre de Aaron. No, la verdad que es, y además viste que los tatuajes duelen, entonces hay que hacer fuerza con el tequila, ayuda, viste. Y acá pone Neyman Dujano, fondo. Así que te digo, tenemos que tomar un mate, capaz que lo mejor es tomar un mate primero y después darle al tequila con todo, darle el fondo al tequila. Bueno, eso que para que se toma algo como para una reunión, algo así, ¿cierto? Es común, me imagino. Ya después le preguntamos a Ney, ¿querés que le llamemos después a Ney? Le vamos a preguntar. Le preguntamos, ¿cómo no? Le preguntamos, sí. Cuando la llamemos después en la segunda, sí, le preguntamos. Le preguntamos. Le vamos a preguntar en la segunda. Ah, claro, perfecto, ¿no? Acá ella dice que prueben el tequila, que les va a gustar como le gustó a Rosa. Como dijo Neyman Dujano, claro. A todo color. Tequila con tacos, dice Leandro Ruarte acá. Tequila con tacos. La voz, no olvidate, si faltaba la voz de la experiencia, sí. No olvidate. Leandro tiene pinta de haber probado bastante bebida, no sé, ¿puede ser o me equivoco? Sí, son de esos que están de la barra y tiran los vasos así para arriba. Leandro, Leandro, probaste muchas bebidas tú. Fernet, lo veo con cara de mucho Fernet. Cuando vayamos a México, dice, espero que se porte Neyman Dujano, jeje.
Dice Leandro Duarte, dice, cuando vayamos a México, espero que se porte Ney Mandujano. Sí, sí, acá en la transmisión de Facebook. Ah, ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo. Sí, 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 ahora lo estoy viendo. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir, Héctor? Quiero, para terminar el tema del mate, quiero hablar sobre una nota que hizo la BBC News y que puso como intrigante, como intriga, como pregunta, ¿qué país es el verdadero rey del mate? ¿Argentina, Paraguay o Uruguay? Acá dice Leandro que sí, que es fernesero, es del Ferné. Barman, vos sos... Señoras y señores, barman, dice. Hoy ha sido una tarde de declaraciones. Señoras y señores, atención. Te dijeron que tienes cara de borracho, dijo. El hombre serio, el hombre serio de la biografía completa. Que es fernesero. Que le gusta el Ferné. Ferné con coca, capaz. Ferné con coca, capaz. Ferné con coca, claro. Digo yo. El Ferné con coca. Es una bebida. Claro, es muy rico el Ferné con coca. Nosotros acá lo empezamos a tomar. Bueno, eso es una influencia argentina también. Después de. Gracias a la influencia de los cordobeses, de toda la fama de Rodrigo, acá se empezó a tomar mucho Ferné. Y el Ferné, la verdad que la primera vez que lo tomé me pareció medio raro, parecía mucho chullo o algo así, pero después me empezó a gustar. Dije, es rico el Ferné, la verdad, me empezó a gustar. Así que Leandro Duarte es fernese. ¿Me gustó? Otra declaración. Ahora, esta tarde están todos declarando, es la tarde de los testimonios. Atención, señores. La verdad, declaro, me gusta el Ferné. Exacto, sí, sí, me gusta el Ferné. Me gusta el Ferné con coca especialmente. Dice Ney Mandujano, te dijeron que tienes cara de borracho, Leandro Duarte. Así le decimos en México. En Uruguay también se dice. También, en Uruguay también, dice. En Uruguay también. Florencia Guadalupe Bortagaray entró a la transmisión. Hola Florencia, ¿cómo estás? Compartan los que hayan entrado. Y quiero, para ir redondeando lo del mate, contarte sobre esta nota de la BBC que hablaba sobre quién es el rey del mate, y ya llamamos a Mauricio para que cante su canción, ¿te parece? Bueno, ok, sí. Sobre esta nota que te decía de la BBC, bueno, obviamente que lo primero que hace es hablar sobre las características del mate para contar, y dice que, bueno, en Argentina, Paraguay y Uruguay el mate es la compañía diaria del solitario y un hábito colectivo que jocosamente se cataloga como la primera red social. Y es cierto, desde que está en las redes sociales, nosotros dijimos que el mate es nuestra primera red social. El antropólogo uruguayo Daniel Vidar, que yo te lo nombré antes, incluso llegó a afirmar que en todos los tiempos fue el mate el que hizo la rueda y no la rueda la que trajo el mate, que es lo que te decía antes, ¿verdad? Entonces, dice la nota que define la idiosincrasia de estos tres países, porque Paraguay está incluido. Inclusive la yerba se llama paraguaniensis, o sea, viene desde del Paraguay, ¿verdad? A tal punto... Ahí lo está saludando Faustino Fleitas desde Paraguay, ahí entre zona fronteriza con Brasil. Faustino Fleitas, bueno, un abrazo grande, estamos justamente hablando de algo tan tradicional nuestro. Abrazo enorme a Paraguay. Entonces, a tal punto es la idiosincrasia de estos tres países... que el 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate en Argentina, y los 11 de octubre en Paraguay, y el 12 en Uruguay. Debido a este nacionalismo matero, son muchas las discusiones que se suelen generar alrededor de la infusión, cuando se juntan argentinos, paraguayos y uruguayos, que si es mejor amargo o dulce, lo que estábamos hablando, ¿no? Que si caliente o frío, de hierba o con o sin palo, en un recipiente chico, mediano o grande. Exacto. Bueno, olvídate. Claro. Y a medida que la discusión se extiende en el tiempo, se vuelve más y más probable que surja la pregunta: ¿qué país es el verdadero rey del mate? Pero vamos a ver qué dice esta nota. ¿Quién es el rey del mate? Paraguay es el rey histórico, es el rey de la historia. Porque el ritual del mate se ha conservado casi sin ninguna modificación desde hace unos 3 siglos. Eso lo escribe el antropólogo uruguayo Gustavo Laborde.
La planta con la cual se elabora, como te decía, es el Ilex paraguariensis. Es nativa de las regiones subtropicales y templadas de América del Sur, es decir, de Argentina, Bolivia, sur de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y se cree que las poblaciones nativas de la región ya consumían esta planta de distintas formas y con fines variados. Pero fueron los españoles los que hicieron los primeros registros escritos de su consumo en un lugar en particular, lo que hoy es Paraguay. O sea que históricamente lo que está registrado, los primeros en consumir mate fueron los paraguayos. Así que a Faustino se le va la corona de ser los primeros en ser registrados en haber consumido mate. ¿Paraguay entonces? Paraguay es el rey histórico de la historia. De la historia, ¿no? De el que primero está registrado como consumidor de mate, el primero, ¿no? Con su epicentro histórico en lo que hoy sería la región oriental del Paraguay, los guaraníes fueron los grandes responsables de la propagación de la yerba mate al sur del continente americano. De hecho, varios textos españoles del siglo XVI afirman que el producto era conocido como yerba del Paraguay por viajar desde esa provincia. Por ejemplo, en la historia de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, el sacerdote Nicolás del Techo escribió: muchas son las virtudes que se le atribuyen a dicha yerba. Lo mismo reconcilia el sueño que desvela, igualmente calma el hambre que la estimula y favorece la digestión, repara las fuerzas, infunde alegría y cura varias enfermedades. ¿Verdad? Pero fue el origen divino y poderes sobrenaturales que algunos guaraníes le atribuían al mate lo que terminó por convencer a los españoles y en particular a los sacerdotes jesuitas de prohibir su consumo. Así que fue que en 1610 la Inquisición de Lima prohibió esta sugestión clara del demonio, decían, y en Asunción se impusieron penas de 100 latigazos para los indígenas y 100 pesos de multa para los españoles que consumieran o traficaran yerba. Eso lo contó el argentino Jerónimo Lagier en el libro La aventura de la yerba mate. Tan solo 20 años después, la yerba no solo volvería a ser legal, sino que sería utilizada por los jesuitas como base económica de su expansión territorial, desarrollando un cuasi monopolio de la comercialización de la yerba mate. Eso, por un lado, eso es el rey histórico, es Paraguay. Argentina es el rey de la producción y del marketing. Atención, Argentina es el rey de la producción y del marketing. Argentina es el país que más produce yerba. Que dice esto Lagier, el actual director del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En los últimos 5 años, Argentina produjo 777.000 toneladas de hoja verde, según un informe del INIM de septiembre del año 2017, estamos hablando. Argentina también lidera en exportación de yerba mate con un promedio anual de 35.000 toneladas, siendo sus principales destinos Siria, 72%, Chile, 14%, Líbano y Estados Unidos, 2%, indica el mismo reporte. Además, es el país con mayor superficie de cultivos de yerba mate, totalizando 165.000 hectáreas. De lejos le siguen Brasil con 85.000 y Paraguay con 35.000. Pero solo estos números no consiguen explicar por qué, a pesar de que el mate es propio de 3 países y 4 estados del sur de Brasil, internacionalmente está asociado con Argentina y con Uruguay. ¿Qué pasa? Argentina especialmente, la gente internacionalmente lo asocia más con Argentina también. Argentina se ha caracterizado por tener muy buenos departamentos de marketing y venta de sus productos en todo el mundo. Prueba de ello es su carne, la cual es reconocida y valorada en los mercados más importantes, dice Rica a BBC Mundo. Siguiendo este camino, el INIM ha desarrollado acciones de promoción a distintas ferias internacionales de alimentación en países tales como Alemania, Estados Unidos, al tiempo que proyecta ampliar su mercado en India, donde el consumo per cápita de infusiones es muy alto. Y la Gier agrega: estimo que en cuanto a imagen externa es el más conocido de los 4 países por un consumo amplio y por ser quien más trabajó en los mercados externos. Es el mayor consumidor de yerba mate en volúmenes absolutos, con cifras que van entre 245 y 260.000 toneladas al año. Y además tienen actualmente, desde el 2013, tienen al embajador supremo del mate. ¿Que quién es, Héctor? ¿Quién es el embajador argentino supremo del mate? ¿Quién es la persona más actual? A ver si sacas esta. ¿Quién es el argentino actualmente? ¿Quién es el argentino más famoso que toma mate? A ver si la sacas. Ahí esta pregunta va para todos los que están mirando. Que me den instrucciones. Que me den instrucciones el universo, ¿verdad? Para todos los que están escuchando y lo están viendo. El argentino.
No, actualmente, el argentino más famoso actualmente que toma mate. Actualmente, desde hace unos añitos, que es muy famoso. A ver quién acierta. Bueno, lo tenía primero a Luis Landricina. Primero. Sí, Luis Landricina es muy famoso. Mate permanente y era muy famoso. Después al gobernador de Buenos Aires. Uh-huh. Pero te digo internacionalmente, así mundialmente. No, es un representante de algo que millones de personas profesan. ¡Ah, el Papa! Exactamente, exactamente, el Papa Francisco. El Papa Francisco es... ¡El Papa Francisco! Desde el año 2013, que fue elegido como Papa, él presentó, se presenta tomando mate, inclusive en esta nota acá hay una foto de él tomando mate aquí. Y bueno, él es. Vamos a subirlo a la página de la previa una foto del Papa Francisco tomando mate. Bueno, el Papa es un excelente embajador y todo el mundo, los que no conocían el mate, lo conocieron por el Papa, porque obviamente con la cantidad de católicos que hay, y bueno, y al que no seas católico te enterás de que hay un Papa nuevo, saben que el Papa es argentino y el Papa siempre tomando mate y sale. Así que Argentina tiene el embajador máximo, que es el Papa Francisco, y además un gran tomador de mate, un gran tomador de mate el Papa. Así que... Tenemos ahí en la página de la previa, comunicación directa con todo el mundo, un video con una bendición del Papa. Qué lindo. Sí, yo lo vi, la verdad que hermoso ese video con esa bendición. Y bueno, la verdad que nos ha bendecido porque este programa está creciendo cada vez más y cada vez genera cosas hermosas. La verdad que la bendición del Papa vino excelente. Y bueno, y para terminar, Uruguay es el rey del consumo en todo terreno, o sea, per cápita. El paisito nuestro de 3 millones de habitantes es donde se registra el mayor consumo de yerba mate por persona, medido por persona. O sea, nosotros tomamos 8 kilos anuales por persona cada uno y Argentina que está en 6,4. Para tener una referencia, Argentina es el que le sigue con 6,4 kilos por año e incluso en la provincia albiceleste que más consume, que es Entre Ríos, igual el promedio llega a 7, afirma la Jera. O sea, no alcanza la cantidad que tomamos aquí en Uruguay. Por ejemplo, en esta nota del BBC tenemos una foto de Luis Suárez cuando jugaba en Liverpool tomando mate. Bueno, Messi y Suárez siempre están con el mate, siempre están con el mate prendido, ¿viste? Y justamente el director del INIM sostiene que si bien las costumbres que rodean a esta infusión se extienden entre todos los países materos sin conocer fronteras, en Uruguay se da una particularidad que lo distingue. Toman mate desplazándose con termo y mate bajo el brazo, ya lo que te decía yo, ¿no? Incluso a los argentinos, con todas sus estadísticas de liderazgo en yerba mate, les impresiona ver a uruguayos andando... Esto yo no lo sabía, yo nunca lo vi esto, pero dice que existe. Uruguayos andando en bicicleta y cebando, sirviendo mate al mismo tiempo. Yo sí vi. La Rosa sí vio, pero yo nunca vi a alguien de acá de Uruguay cebando en bicicleta y cebando mate. Ella sí, ¿verdad? ¿Viste? No, sí. Ella vio. Sí, pero vos sabés que no. ¿Vos viste a Rosa? Sí, he visto. Yo no, la verdad que no. Y acá en la nota de la BBC dice que acá hay uruguayos que toman mate en bicicleta y cebando. No sé cómo hacen, la verdad, pero lo hacen. Y la evolución del mate de nuestra sociedad desde la intimidad del hogar al espacio público es un fenómeno históricamente reciente, y justamente lo que te comentaba viene por el lado, según el antropólogo Vidar, de la dictadura de 1973 a 85 como un indicador de rebeldía que el uruguayo ha tomado y que, bueno, después, como dijimos, los argentinos también lo han tomado y ahora también se puede ver desplazándose a argentinos con el mate y el termo. Y bueno, a su vez... No quiero dar tanto detalle, sí. pero en realidad... Habla. No quiero dar tanto detalle, pero un novio que yo tenía, tuve cuando era más chica, ¿no? Él a veces anda en bicicleta y eso lleva el mate y va llevando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y lo llevaba bien? Perfecto, yo no sé cómo hacía. Sí, porque la... ¡Señoras y señores! La declaración de la Rosa de ese muchacho, señoras que se... Señoras y señores, la previa. Lo dejamos que hable tranquilo. No quería dar muchos detalles la Rosa, ¿viste? Bueno, yo prometo
andar en bici, ponerme a las pilas con la bicicleta y preparar un buen mate y se va. Así quedo a la altura de ese muchacho. Sí, voy a aprender. Señores, tenemos que decir que Tabaré Marco se puso celoso, señores. ¿Cómo es eso? Ahora va a agarrar la bicicleta con el mate. Se aprende a andar en bicicleta. Debo declarar otra declaración, estamos en declaración, debo aclarar que yo no sé andar en bicicleta. Tengo que aprender a andar en bicicleta y se va, y todavía se va armate, se va armate con la bicicleta, así que te puedes imaginar. No es fácil el desafío. Qué linda tarde, por Dios, qué linda tarde, qué. Wow, qué linda. Lo que genera el mate, Héctor, ¿eh? Lo que genera el mate. Héctor debe saber andar en bicicleta. Por Dios. Así que te puedo imaginar. Dice Rosa si vos sabés andar en bicicleta, Héctor. Sí, me encanta andar en bici. ¿Te gusta andar en bici? Bueno, me encanta andar en bici. Tenés que practicar. Salir a correr, respirar aire puro. Tenés que practicar el tema de. El tema de las. De llevar mate con andando en bicicleta, a ver qué tal. Si sale algo. Señoras y señores, me lo acaba de decir recién el astrólogo de la previa. Vas a aprender, te veo en tu futuro una bicicleta, un termo y un mate. Una bicicleta con el termo al lado. El termo y el mate con los pies pedaleas y con las manos, los brazos, se vas. Así que bueno. Me encantan esos pajaritos. Sí. Y ahora se callaron. Se pusieron tímidos. Se pusieron tímidos los pajaritos. Ahí están de nuevo. Ahí está. Parece que saben que está saliendo. Qué grande, boludo. Si dieron cuenta, lo tengo para la previa comunicación directa con todo el mundo. Grande, y, la verdad, que sí, una tarde bien de mate. Ahí va. Una tarde donde. Esto, ¿sabes qué? Esto. Nos ha enseñado muchísimo, Tabaré. La pipa de la paz, como dice para terminar esa nota, decía que es para. Como si fuera para los norteamericanos que nos ven, es como les parece que es la pipa de la paz, como los indios norteamericanos que utilizaban la pipa de la paz y la compartían. Bueno, para nosotros el mate es eso. Así que para cerrar, digo que para nosotros es eso. Es como una pipa de la paz, como bien dice esta nota de la BBC. Ese juntarnos es esa excusa para estar juntos, para charlar y para hacernos un mimo entre nosotros. Así que bueno, espero que para la gente de los otros países hayan sabido lo que es el mate y bueno, y que se animen a tomar mate, que bueno, que intenten, vayan a la embajada de Uruguay en cada uno de sus países, comuníquense y ahí le van a asesorar de dónde conseguir yerba y dónde conseguir mate y bueno, los estimulo a eso, ¿no? Obviamente que estamos en medio de una pandemia y hay que cuidarse de compartirlo, pero después cuando pase pueden también volver a hacer lo mismo. Y bueno, y ahora tenemos que llamar a Mauricio Martú para que cante. Okay. ¿Qué te parece si... Señoras y señores... ¿Qué te parece que si mientras lo llamamos no escuchamos la canción del... ¿Qué te parece, Héctor, si ponemos la canción esa que te pasé de... Sí. La auténtica... Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Se llama ¿Qué te parece okay. si tomamos un mate y yo lo llamo y después salimos? ¿Te parece? Vamos, la auténtica. Vamos arriba. Pipa de la paz, como bien dice la nota de la BBC, ese juntarnos es esa excusa para estar juntos, para charlar y para hacernos un vivo. Así que voy a llamar a Mauricio. Dale, voy a llamar a Mauricio. Se animen a tomar mate y bueno, vayan a la embajada de Uruguay en cada uno de sus países, comuníquense y. Ahí te van a asesorar la opción de conseguir cerveza, bien de conseguir mate, y bueno, los estimulo a eso, ¿no? Obviamente que estamos en medio de una pandemia y hay que cuidarse de compartirlo, pero eso no pasa, bueno, digamos, que volver a hacer lo mismo. Y bueno, y ahora tenemos que llamar a Mauricio, ¿no? ¿Qué para que cante? Ok. Hola, Mauri. ¿Estás ahí? ¿Andás bien? Estamos en interno. ¿Sí? ¿Me escuchás vos? ¿Vos me escuchás?
Vago, esto lo escuchás a Mauricio. Perfecto, dale, cuando vos quieras arrancamos. Dale. Empezamos a interactuar, nos empezamos un poquito a saber un poco más del mate, el conocimiento del mate, junto a Tabaré Marcos. Volvemos nuevamente a Montevideo, Uruguay, con Tabaré Marcos. Adelante, Tabaré. Muy bien, volvemos. Estábamos escuchando a La Auténtica con la canción ¿Qué te parece si tomamos un mate? Una canción del género tropical aquí del Uruguay, que en otro momento presentaremos cosas del género tropical y de la plena, que es otro ritmo que se escucha muchísimo aquí en Uruguay, también es parte de la cultura uruguaya. Vamos a recibir ahora al señor Mauricio Martú, que es cantante, que es amigo, que ha estado en el Bonsai del Cerrito el año pasado, que él integra un grupo que se llama Vos Seguime, y él mismo nos va a contar un poco, y ya va a cantar, y ya vamos a terminar la primera presentación de Uruguay. Primero, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bueno, gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, escucho. ¿Me escuchan por ahí? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Bueno, está saliendo en Santa Cecilia FM en 91.7, está saliendo para toda Argentina, está saliendo para todo el mundo en esta comunicación directa con todo el mundo para la previa del programa de Héctor Aníbal Sánchez, y aquí conmigo, como ya nos conocemos, como estuviste en el Bonsai del Cerrito. Contale a la gente cómo empezaste con la música, qué es lo que cantás y en el grupo que estás ahora. Gracias. Sí. Voy a empezar con un mate en otro momento, me dio ganas. ¿Viste? Dio ganas. Y también mandar un fuerte abrazo a la gente de Santa Cecilia, a la gente argentina y 91.7. Gracias, ¿verdad? Un gusto salir al aire. Y bueno, más o menos cuento. Bueno, esto del comienzo de la música, Vos Seguime ya está formado más o menos hace un año y medio. Una banda que, bueno, que tengo la gran de estar formando con dos grandes músicos, aparte de amigos. Bueno, aprovecho a mandarle un abrazo grande que están escuchando, a Gabriel Barreto, que es quien está encargado de la percusión, y Pablo Riverón, quien es tecladista. Bueno, nosotros somos, como quien dice, el trío, lo que es Vos Seguime, y también un fuerte saludo, abrazo a Sole Turismo, que es la que se encarga de todo lo que es el tema de las redes sociales, ¿no? Que es muy importante hoy en día. Perfecto, perfecto. Bueno, eso es todo parte de tu equipo. ¿Y qué género de música tocas? Bueno, mirá, a lo que apuntamos hoy en día con Vos Seguime, más que nada es a todos los estilos. O sea, estamos tratando de poder ser bastante lo más dinámico como posible. O sea, pasamos por la cumbia, por la salsa, por el merengue, por el rock, por las baladas. Y aparte, más allá de todo, bueno, justamente también tenemos temas propios, el cual estamos empezando a grabar, ¿no? Terminando de componerme, como dicho. Claro. Y te sentís muy muy cómodo con la balada, ¿verdad? Sí, vos me conocés, ya sabés, mi género preferido. Es uno de los géneros que más me gusta cantar, pero bueno, como decía, hoy en día donde siendo un poquito más profesional para poder tocar varios lados, ¿no? Que la idea es que uno tiene que saber ampliar el abanico de lo que es el estilo musical, justamente para poder tocar en distintos boliches, que es lo que está apuntando Vos Seguime. Exactamente. Bueno, Mauri, vamos a mostrarle a la gente, vamos a mostrar a la gente de toda Argentina, de todo el mundo, ¿cuál es tu canto? No sé, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, mira, te voy a hacer un tema que se llama Tu Recuerdo, que justamente es un tema que compuse ya hace un tiempo, y es el tema, uno de los temas que hacemos con Vos Seguime, que estamos propios de la onda. Perfecto, dale, vamos a escuchar entonces. Intenté acariciarte en mis sueños.
Excelente. Bueno, por ahí pasaba tu recuerdo. Impresionante. Bueno, felicitaciones, Mauri. Héctor, ¿qué te pareció, Héctor? Muchas gracias. Héctor, ¿está por ahí? Para un poquito que... No sé si escucha a Héctor. Héctor, ¿estás escuchando? No, estás... Un saludo muy, pero ahí me escuchan. Ahora sí. Un saludo muy, pero muy grande, la verdad, que qué brillante, qué lindo es escucharlo. Nos están escuchando también, por supuesto, Radio Ruido Blanco, cr.com, la radio web más escuchada en Costa Rica. Perfecto. Así que Mauri está saliendo por toda Argentina, Costa Rica, México. Estás Mauri, olvídate, Mauri están los marcianos todos escuchando. Sí. mejor. Que la música siempre siendo que llega a diferentes partes del mundo. Perfecto, bueno, una hermosa canción, Mauricio, una hermosa canción. Y bueno, tenés que armar, ya que escribís canciones, tenés que armarnos algo para la previa, mencionando a la previa, mencionando el bonsai, la participación de Uruguay en el bonsai, para también mandarle. Tenemos ya, para en parte de Candombe, tenemos a Ana Gastelú para que nos arme algo, tenemos a Bosa, si nos armás algo para representar también a Uruguay acá en la previa. Bueno, dale, por hecho, sí. Que lo armamos, no hay ningún problema. Para mí va a ser un gusto eso junto a la banda. ¡Qué grande! Perfecto. Esa actitud de Mauricio, por Dios, mira arriba. Además, ya fue. ¡Vamos, Mauricio! Hay que tomar mate, Mauricio. A tomar mate. Yo con la frontera, me dio ganas de apretar una vuelta de mate. Sí, claro. Un matecito y un asado, Mauri. Pero qué rico, la verdad es que la combinación perfecta. Y ahora te vas a ensayar, ¿no, Mauri? Sí, mira, te voy a comentar eso, para un segundito. Primero quiero mandar también un fuerte saludo a una amiga que está escuchando, que me hizo la guata hace un rato, a Ali, a Alejandra Pino, que anda por ahí. Bueno. Y bueno, nada, a la gente que siempre nos sigue, por todos lados, a seguirme, que la verdad que estamos muy contentos y eso si no le apoya la gente, si le apoya a ustedes, todo lo que es el tema mediático, no se quería nada, así que en nombre de todos seguirme, muchas gracias, de verdad de corazón. Y bueno, hoy nos vamos a estar presentando en Viejo Bar, que es un boliche que queda ahí por la UAR. A las 10 de la noche tocamos en vivo. Bárbaro. El jueves que viene estamos en el Garzón. Tuvimos la grada de estar en un concurso y somos uno de los semifinalistas. Nos vamos a estar presentando este jueves que viene, jueves 5, así que les invito a todos a quien quieran ir. Obviamente estás más que invitado con tu familia. Va a ir para estar ahí. Y bueno, y después el sábado 14 de noviembre en la Baja Sur. Por ahora es ese el tour de BSM y tengo más fechas a confirmar, pero bueno, después seguimos confirmando a poquito. Perfecto, buenísimo, Mauri. Bueno, para toda la gente aquí de Montevideo que pueda ir a verlos, ya él dijo los lugares, así que no se lo pierdan. Y bueno, quizás en algún momento puedas viajar a Buenos Aires o a San Juan a presentar, ¿no? ¿No, Héctor? ¿Qué te parece? Sería genial, qué lindo sería genial. No está nada mal eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mauri, por participar acá en esta participación de Uruguay en la previa con el bonsai del Cerrito, en este nuevo formato. Viste que hoy, este año tenemos una nueva forma de salir, estamos en una comunicación integradora, comunicación directa con todo el mundo, y bueno, y tenemos una audiencia enorme que le queremos presentar todos los sábados, cosas que las entretengan y que sea educativa y que sea bueno para ellos. Así que muchísimas gracias por participar. Y bueno, estamos al habla para cualquier otra participación. Dale, no, buenísimo, buen tema. Yo agradecerte a vos, Pablo, y bueno, a la gente ahí de la radio de Argentina. Gracias por la oportunidad, como dice hoy. Esto es muy importante para nosotros, la gente que bueno, como vos sabés, que vamos a la música, la difusión y todo. Y nada, gracias por la buena onda, ¿verdad? Y bueno, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, muchos éxitos, Bueno, gracias, Pablo. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Qué grande, Mauricio, un abrazo gigante, Mauricio, multiplicar la bendición, muchos éxitos para vos, Bueno, muchísimas gracias, genio, un gusto, y también para vos, muchas bendiciones para vos, y bueno, para todo el pueblo de hermano argentino, por ahí también. Sí, te siguen mucho las chinitas, por lo que estoy viendo acá en el monitor, qué grande. Sí, bueno, ahí viste. Ahí va esto un poquito. Es un galán, Mauricio es un galán, además ejercicio. Viste, hizo justamente eso.
Eso, estoy mirando justamente eso, los mensajes. ¿Ah, sí? ¿Cuánta cantidad de mujeres en el mundo que han escuchado recién? Mirá vos. ¿Nos tenés que enviar, material de... Mauri, ¿cómo no? ¿Cómo no? Encantado, te mando por el material ahí, así, bueno, encantado que lo puedan pasar y que lo escuchen y bueno, que lo vean si les gusta, ojalá les guste. Además, por supuesto, además Mauri, Mauri es un artista que lucha mucho por hacerse conocer. Él también lo viene hace tiempo y bueno, él también es un artista que busca todas las formas de difundirse, inclusive también él ha cantado en ómnibus. ¿Seguís todavía en eso, Mauri? Sí, actualmente todavía sigue haciendo mi trabajo y gracias a Dios eso es lo más importante. Saludos desde Colombia, te están saludando también. Bueno, saludos también al pueblo hermano colombiano, por ahí es grande. Lindo país, porque ahí están fotos también, obviamente. No tengo la verdad, pero ya andaremos haciendo música por Colombia también, si Dios quiere. Perfecto, ahí va. Esto es la comunicación directa con todo el mundo, Mauri. Así que ahora sos parte de la gran familia La Previa. Muy bien, Héctor. Yo encantado de ser parte de este programa con tanta buena onda. De verdad, muchas gracias, chicos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Muy bien, Héctor. Tú dirás, hasta aquí llegamos, creo. Bueno, perfecto. Hasta acá llegamos, entonces, con las declaraciones, con el mate. Hubo de todo esta tarde. ¡No! ¡Qué linda tarde, por Dios! La verdad que esto... vas a agarrar la bicicleta con el mate al lado, Tabaré. ¡No, olvídate! No me queda más remedio que agarrar la bicicleta y agarrar el termo del mate. No puedo ser menos. ¡Grande, Rorside del Cerrito! Así que nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato para la parte astrológica. Ya están ahí preparando todo, van a cambiar todo el estudio, ¿no? Y inmediatamente lo vamos a transformar en astrología. Ahí va. Vamos a poner la luna, vamos a poner los astros, vamos a poner podemos poner un platillo volador, ¿cuándo? Por ahí lo podemos poner ahí, para la foto. Exacto, exactamente. Tenemos todo para las transmisiones. Nos estamos viendo entonces. Ya luego estamos en contacto, Tabaré. Abrazo enorme. Como siempre, con tu participación, la verdad que brillante, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a Mauri también, felicitaciones a él y a tantos músicos, artistas de Uruguay que siempre pasan por La Previa. Y nada, La Previa es eso. La Previa es una atmósfera, es un puente de cultura. Pero de todos los países, acá en unos minutos ya también se viene una entrevista de Bogotá, Colombia, con Sandrita Salazar, con una artista salsero, y siempre están las entrevistas desde México, de todos los países, así que nada, muchas gracias Tabaré, y luego estamos de regreso. Estamos, continúen escuchando La Previa, así que comunicación directa con todo el mundo. Sigan con La Previa. Gracias, nos vemos. Gracias Tabaré, gracias. Abrazo. Querido.